Buenos días, bienvenidos a nuestra primera emisión del NotiBeata 2014. Esperamos hayan disfrutado, descansado y compartido en vacaciones. Así es, Natalia, y que vengamos con buena energía, actitud positiva y muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestro Colegio San Viator. Viatorianos y viatorianas, hoy estamos felices utilizando unas nuevas instalaciones en el Colegio San Viator, unas instalaciones que han sido pensadas y diseñadas para su servicio, para su comodidad, para que podamos tener jornadas de aprendizajes más placenteros. Recuerden que un viatoriano debe esforzarse por ser feliz y hacer felices a los demás. Y creemos que una planta física como la del Colegio San Viator está diseñada para eso. Pero es importante que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, seamos conscientes del cuidado que tenemos que tener con estos bienes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar el edificio, cuidar la planta física y cuidar los buses que son para su servicio. Cada uno de nosotros debe ser consciente que lo que hagamos ahora va a repercutir en el bienestar de todos. No es solamente que me afecte a mí como persona, afecta a toda una comunidad educativa. Seamos conscientes entonces de ello, viatorianos, y trabajemos con mucho entusiasmo este año. Tras días de apertura fueron necesarios para dar la bienvenida a estudiantes, familias nuevas y todo el personal de apoyo. Con una sentida reflexión se habló de lo que nos dejó el 2013 y los nuevos retos en este 2014. Desde los primeros días de enero, nuestro equipo docente, servicios generales, monitoras y en general todos los trabajadores del colegio dieron lo mejor de sí para nuestro recibimiento. Así es, Sebastián. Ellos se dieron a la tarea de seguir capacitándose para cada día asumir nuevos retos. La Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Transportes está haciendo una campaña en todos los colegios de Bogotá con el fin de concientizar a todos los conductores sobre la importancia de la seguridad y el mantenimiento de los vehículos. Y aparte de eso, tenemos una unidad que va a evaluar la reacción que tiene el conductor ante algunas situaciones,
deficiencias de visión y de audición, porque todo esto es importante para la seguridad de los alumnos que se transportan. Y básicamente es eso, seguridad. Que debemos tener en las diferentes vías de nuestro país con el fin de evitar accidentes de tránsito. El día de hoy se va a trabajar con los conductores de las rutas escolares y las monitoras. ¿Con qué fin? Con el fin de darles a conocer la normatividad que a ellos los rigen, que según el artículo 84 de la ley 769 del 2002, ellos siempre deben velar por la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Ellos deben estar pendientes del ascenso y descenso de los estudiantes con el fin de evitar accidentes de tránsito. La intención que se tiene de la ARL Liberty y el Colegio San Beato el día de hoy para las capacitaciones que se han desarrollado con todas las monitoras y monitores de las rutas escolares es poderlos capacitar, poderlos entrenar en una situación de emergencias que se les pueda presentar dentro de sus vehículos en un momento de ruta de desplazamiento. La idea es que ellos tengan la posibilidad de poder reaccionar en un caso de emergencia, como por ejemplo un niño que entre en un ataque epiléptico, un niño que se desmaye, cómo tomar los signos vitales, cómo hacer un vendaje, cómo manejar una hemorragia, cómo manejar una quemadura, cuál va a ser la situación en trabajo en equipo entre el conductor y la monitora, ya que son los dos únicos adultos que van a estar en la disposición y obviamente pues en la responsabilidad con los niños en un desplazamiento fuera de las instalaciones del colegio. Seguimos avanzando por el camino de la excelencia, enriqueciendo el conocimiento con más de 80 docentes. Y contando ahora con más profesores nuevos, te invitamos a conocerlos. Saludos a toda la comunidad yotariana. Mi nombre es Gustavo Quintero del Departamento de Matemáticas. Tengo muchas expectativas de trabajar con ustedes y espero estar ahí para lo que necesiten. Hi everyone, my name is Irina Bahamón. I'll be the third grade English teacher for the 2014 school academic year. Hope to see everyone. Soy magíster en educación, licenciado en matemáticas. Estaré acompañándolos en matemáticas en noveno y décimo. Hola a toda la comunidad viatoriana, soy Gina Bejarano. Voy a estar en el Departamento de Ciencias Naturales y acompañaremos los procesos del tercero y cuarto de primaria. Así que a todos muchísimas gracias porque estoy muy feliz de estar en su comunidad. Buenos días a todos, mi nombre es Andrea Torres. Estaré acompañándolos en el Departamento de Educación Física en los grados primero y tercero y en la selección de voleibol femenina. Y estoy muy contenta, muchas gracias. Un saludo para toda la comunidad viatoriana, soy Jairo Robles, soy el docente de quinto y sexto de biología. Estoy muy contento de estar con ustedes este año y espero continuar muchos años más. Un saludo para todos ustedes, buen viento y buena mar. Soy Catherine Quecán García and I'm going to be here with Transition Grade and working with all of you. So it's my pleasure to be here in this community. So see you around. Soy profesor de música, voy a estar encargado de la parte de preescolar y los grados primeros. Y vengo a ser parte del área de sociales, voy a estar acompañando a los grados sexto y un cuarto y pues espero poder enseñarles muchas cosas y asimismo poder aprender mucho de ustedes. Vengo para desarrollar el cargo de coordinador de convivencia de la tercera sección, es decir, quinto, sexto y séptimo grado. Estoy muy feliz de pertenecer a la comunidad viatoriana y en todo lo que yo pueda, con el mayor de los gustos, estaré para ayudarles. Muy amables. Hoy, buen día. Estoy muy feliz de ficar aquí en el Colegio San Beato. Este año, 2014, estaré acompañando a los estudiantes en una lúdica de portugués. Y también estaré en transición como asistente. Sean todos bienvenidos. Obrigado. Vamos a diseñar muchos espacios y actividades para colaborar con todas las personas que hacen parte de esta comunidad educativa. Muy feliz de estar aquí. Gracias. Hola, mi nombre es Valentina Fernández, hago parte del Departamento de Orientación, soy psicóloga y voy a estar a cargo de todo el área de bachillerato. Si me necesitan, voy a estar en la plazoleta Tomás para colaborarles en todo lo que pueda. El año pasado, tras una ardua pero motivante competencia entre las houses, la Casa Cuse obtuvo el honor de ser la ganadora. Este año la competencia arrancó con la participación de los trabajadores. Nuestro vicerrector, Carlos Treville Koch, nos amplía la información. El año pasado, tras duras competencias, vimos coronarse campeón a la casa John Cusack. Este año continuaremos con esta iniciativa, invitándolos para que participen con mucho entusiasmo en sus casas, dando lo mejor de sí, de sus talentos y capacidades. Está el desafío para las otras houses, quedar campeonas este año. Mucha fuerza, muchas ganas y que gane el mejor este año.
Kerbes, Crilly, Stafford, Cusack. Are you ready for the Great Houses 2014 competition? The Houses activities strengthen the sense of belonging, identity, and effort in order to give the best of each one of us. If you don't have your house t-shirt, get it now. We invite you to participate with joy and enthusiasm. Back up your house. This is the position chart. Kerbes 400, Stafford 300, Crilly 200, Cusack 100. Next competition, February 26th. Houses opening ceremony for students. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. A todos les deseamos un excelente fin de semana. Nos vemos en una próxima emisión.